Gracias, diputada presidenta. Y hago uso de la palabra para poder centrar un poco el tema que nos tiene en este momento en discusión, que es aprobar o no el realizar una consulta a la población de esta Ciudad de México sobre un reglamento de tránsito que por mucho ha sido cuestionado y hemos señalado todas las anomalías que en él se contienen. Aquí se ha dicho que ha habido momentos en los que el gobierno de la ciudad ha concesionado diferentes o delegado diferentes funciones que le corresponden como entidad, como gobierno, pero no se hacen cargo de que en el artículo 21 constitucional, porque todas las concesiones nadie las niega y son una realidad ante el problema de la administración pública para atender diferentes rubros, ya sea en construcción o en prestación de servicios. Pero en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a la fecha, establece con mucha claridad, y leo, o más bien solicitaría a la presidencia pudiera mandatar dar lectura al artículo 21 constitucional, por favor. Se solicita a la secretaría de lectura al artículo 21 constitucional, por favor. Por favor, si algún diputado nos puede auxiliar. Diputado. Diputada Leida. No corre mi tiempo. Por instrucciones de la presidencia voy a dar lectura al artículo 21 de nuestra Constitución. Con mucho gusto, porque hay que ilustrarse, como decían aquí hace rato las colegas, sobre las normas que nos rigen. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto, hasta por 36 horas o en trabajo o en favor de la comunidad, pero si en el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornada o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala
la actuación de las instituciones de seguridad pública que regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Hasta ahí voy a dar lectura, diputada presidenta, muchas gracias. Y bueno, con esto hacer hincapié, ¿de quién es facultad la aplicación de sanciones administrativas? Es una facultad constitucional. ¿A título de qué? El gobierno de la ciudad delegó esta facultad en una empresa. Y además, porque aquí lo dice la Constitución, haciendo o previendo en sus reglamentos multas que exceden de lo que un jornalero asalariado pueda acreditar. Y ni siquiera contemplando las multas que puedan ser, para no ser monetarias, pues en trabajo comunitario, ni siquiera lo prevé el reglamento. Eso por un lado, porque se transgrede a la propia Constitución. Y aquí está el artículo 21 constitucional. Pero además, diputadas, diputados de esta Asamblea, hagámonos cargo. Permítame, diputada, diputado, por favor. Diputado Víctor Hugo, ¿con qué objeto? Si le pregunta a la diputada, si me permite hacerle una pregunta. Diputado, con mucho gusto al final de mi intervención. Gracias. Además, también señalar, hagámonos cargo, y esta es una batalla de la izquierda, no le pongamos nombre y apellido, es de la izquierda, y si verdaderamente nos saludamos y nos asumimos como tal, tuvimos un logro en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, en donde en la Carta Magna logramos acreditar un derecho constitucional, la consulta ciudadana. Ese fue un logro de la izquierda. Y ahora no nos podemos desentender de que no es un capricho o que estamos enfermos de consultitis o como dijeron aquí. No. Por algo lo hicimos valer en la Constitución, por algo nos hicimos cargo de que esto quedara establecido en la Constitución, porque no puede haber más mandatarios que crean que van a imponerle a la población sus preceptos, sus dichos, a conveniencia, hasta ahorita no sabemos de qué. Por eso, también, compañeras, compañeros diputados, lean el artículo 35 actual de la Constitución. Con mucha claridad establece la consulta como un derecho, la consulta ciudadana, el plebiscito, el referéndum, peleas de la izquierda de hace décadas que por fin logramos establecer en la Constitución, y ahora resulta que por pedir una consulta estamos enfermos de consultionitis. Es grave hacer estas aseveraciones. Pero más aún, ¿es año electoral? ¿En dónde dice? El Código Procesal Electoral del Distrito Federal, en su artículo 1, establece muy claramente cuándo se considera año electoral en la Ciudad de México. Y solamente es en el caso de la renovación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México y de la elección de los jefes y jefas delegacionales de la ciudad. ¿Tenemos este año esa renovación? Entonces, ¿a título de qué vamos a asumir que es un año electoral? Pero más aún, esta ciudad y el gobierno, pues tuvo bien hacer una consulta en año electoral. Ya preguntamos sobre también un intento de imposición en Chapultepec, de un corredor, y fue en año electoral. ¿Qué nos lo impidió? Nada puede estar por encima de la Constitución, ni un reglamento, ni una ley. Si hay la voluntad de realmente no seguir imponiendo decisiones arbitrarias, pues entonces preguntémosle a la gente. Y bueno, a mí me gustaría que seamos pues revisores de todos los mandatos que tenemos en esta ciudad y que también establezcamos, ¿es o no recaudatorio el reglamento?
como dice aquí el diputado del PAN, esa es una discusión aparte, sí es cierto, pero por eso nosotros lo queremos poner a consulta, porque primero dicen que no y ahorita asumen que sí para evitar la consulta. No copien los argumentos, diputados de izquierda, no copien los argumentos que en su momento le dieron al traste a una consulta más grave, de una decisión más grave, que fue privatizar los recursos de este país. El camino yo creo que es el equivocado y no tenemos ahora por qué transgredir pues una solicitud de más de 65 mil ciudadanos. Insistimos, no es capricho, ya nos hicimos cargo de levantar una encuesta, ya interpusimos un amparo y fue admitido. Pues mire, me preocupa que de todas maneras, aunque se los leí, usted siga preguntando. La Constitución es muy clara, las funciones del gobierno como tal, y aquí lo dice el párrafo noveno. El Distrito Federal, los estados, los municipios, que comprende las funciones de prevención de delitos, investigación, persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Ahí dice, diputado, ¿cuántas veces? O sea, si quiere le regalo la copia y se la lleva. Y además la discutimos con juristas, porque ese fue precisamente nuestro fundamento para interponer el amparo y fue admitido. Ya no solo lo digo yo, lo admitieron los jueces de lo administrativo que están analizando nuestra petición. Entonces, es una interpretación de la Constitución que con mucha claridad. Digo, si usted no lo entiende así, ya no puedo hacer más, de veras, ya se lo leí. Y serán los jueces los que determinen si lo que estamos diciendo verdaderamente procede. Porque de ahí a lo que usted maneja, de las diferentes concesiones que se han hecho en los diferentes gobiernos de esta ciudad, nada que ver. Estamos hablando de concesiones para prestación de servicios que no figuran en la Constitución, señor. ¿En dónde dice en la Constitución que no se pueda concesionar la construcción de infraestructura o que no se pueda contratar? Pues ahí también, a ver, ahora le pido a usted, dígame en dónde dice eso. Y además, ¿con qué calidad cuestionan al mejor gobierno que ha tenido esta ciudad, que es el que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador? ¿Con qué autoridad? Es muy lamentable porque en su momento todos apoyamos ese gobierno, nos enfilamos en él y respaldamos cada una de las decisiones, porque venían también con legitimidad. Hubo en ese entonces todo un plan de política social que tenía que ver con la participación ciudadana. Y yo recuerdo muy bien cómo se hicieron escuelas de participación ciudadana para involucrar a la gente en todas y cada una de las actividades del gobierno. Entonces, yo lamento mucho que sean sus argumentos y que cada vez vengan y extrañen. Para por su conducto una moción de orden, la verdad es que ya están saliendo del tema, no abona nada en la ciudad, luchas de ver quién es de izquierda, quién es de izquierda, 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 que se ciña el tema. Y yo también le pido, presidenta, que al final se pregunte si ya está suficientemente discutido, porque ya entramos a una discusión bizarra. Gracias. No hay pregunta, diputado. Su tiempo ya se había concluido. A ver, diputada. Yo sí diría, presidenta, respeto, estoy contestando las preguntas del diputado que hizo uso de la palabra. Y bueno, finalmente yo creo que estas apreciaciones, porque eso son, nada tienen que ver con lo que estamos aquí presentando, y tiene razón el diputado. Por eso así empecé la intervención. Centremos el tema de discusión.
¿Están de acuerdo o no con que a la gente se le consulte sobre una decisión que hoy por hoy no es del todo legítima del jefe de gobierno y de su secretario de Seguridad Pública, que efectivamente, y está en el contrato que nos, bueno, que hicieron público además, porque a partir de que no se quiso aquí que viniera a comparecer el secretario de Seguridad Pública, pues hemos debatido entre nosotros y ustedes han hablado por el secretario y han dicho lo que han querido con respecto al contrato. Igual son interpretaciones. ¿Por qué lo defienden ustedes? ¿Ustedes lo firmaron? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Tienen que ver en el contrato? ¿Cuál es el asunto? Nosotros queremos discutirlo con quien lo firmó, con quien lo acreditó y con quien además transgredió lo que nosotros estamos diciendo, la Constitución. El contrato dice, contrato administrativo multianual abierto para el servicio de subrogación de servicios para imponer multas a través del sistema integral de fotomultas. Y lean las cláusulas además. Las cláusulas es todavía más grave. Ahí con toda precisión delegan esta facultad que es constitucional a una empresa y ahora no se hacen cargo de las anomalías que hay en el cobro de fotomultas. Por eso es que, insisto, hagamos pues la discusión con quienes hicieron el contrato, con quienes lo firmaron, que vengan y nos expliquen por qué en esos términos, por qué si nada más están sacando fotos, les están dando el 46% de lo que va a ingresar en multas, ¿por qué? Si ustedes son los que lo hicieron, bueno, pues contesten, pero sabemos que no. Por eso queremos que vengan los que lo hicieron a contestar y a responder todas estas inquietudes que, insisto, no somos solo nosotros. Ahora son más de 65 mil las personas que lo están requiriendo. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Proceda la secretaría a preguntar a la diputación permanente en votación económica si es de aprobarse la propuesta de discusión.